Hola a todos, estamos de vuelta por fin. Estuvimos tomándonos un descanso después de abril videos 1000 y queremos agradecer todos los mensajes de quienes extrañan nuestros videos. Y aunque oficialmente nuestro descanso continúa, hoy volvimos por una razón muy especial. ¿Saben qué astroeventos ocurren en mayo? Ayer 5 y hoy 6 de mayo ocurre el máximo de la lluvia de meteoros de las Eta Acuáridas, producidas por los restos del famoso cometa Halley. Según la NASA, se pueden llegar a ver hasta 30 meteoros por hora. El nombre de esta lluvia se debe a que el radiante de meteoro es la estrella Eta Aquarii, una de las más brillantes de la constelación de Acuario. Quienes las observen desde latitudes medias del hemisferio norte, verán el radiante no muy alto en el horizonte, mientras que los más afortunados serán los del hemisferio sur, que podrán ver el radiante más alto en el cielo, saliendo por el este, no muy lejos de Venus, a partir de las 4 y las 5 de la mañana, hora chilena. ¿Y qué otros eventos conmemoramos este mes? El evento que inspiró nuestro astrocalendario de mayo fue la hazaña que dos monitas realizaron el 28 de mayo de 1959. Abel y Baker fueron enviadas en un viaje suborbital a bordo de un misil Júpiter AM-18. Ellas alcanzaron una altitud de 482 kilómetros y recorrieron 2.414 kilómetros. Luego de regresar sanas y salvas a casa, se convirtieron en las primeras primates y en los primeros animales estadounidenses en regresar con vida desde el espacio. También el 20 de mayo de 1990, el telescopio espacial Hubble tomó su primera imagen, y a pesar de las maravillosas postales que el Hubble nos ha enviado, su primera imagen fue esta. Se trata de la estrella binaria HD 96755. Y aunque no salga ni en los diarios, ni en los medios, y tampoco esté en Wikipedia, en mayo hay otro evento importante para nosotras. ¡Es nuestro cumpleaños! Un 7 de mayo subimos nuestra primera nota al blog, dando así oficialmente inicio a StarTest. Como ya es costumbre, por supuesto queremos que ustedes celebren con nosotras. Así que hay concurso. Para quienes participen podrán llevarse algunas postales astronómicas, algunos stickers y algunos premios sorpresa. Que son sorpresa porque no los tengo en mi casa, están en la oficina. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Tienen que dejarnos un comentario aquí en el video, aquí abajito, y decir cuántos años cumple StarTest. Además, decirnos por qué les gustaría ganar este premio. El plazo para participar en este super concurso cumpleañero es hasta el miércoles 10 de mayo del año 2017, por supuesto. Y los ganadores los daremos a conocer en un mensaje que dejaremos fijado aquí en este mismo video el día viernes 12 de mayo. Estén atentos a los resultados y ¡feliz cumpleaños a Star 3! ¡Feliz cumpleaños a Star 3! ¡Feliz cumpleaños a Star 3!